So long, silent movies, quiet dances on the screen. So long to burning slowly, smelling sweat and kerosene. And all the actors on the stage are rolling cigarettes and whispering so low. Call my parents up, tell them I'm not coming home. Hola gente, por fin llegamos a París. Y bueno, ahorita estamos yendo a tomar un autobús del aeropuerto, que está como a 2 horas de la ciudad. Entonces estamos yendo a tomar un autobús y a comprar las boletas. Por eso tardamos una hora en salir del aeropuerto porque tuvimos unos problemas con la tarjeta y bla bla. Entonces estamos aquí. Hola gente, pues estamos saliendo del autobús que nos trajo a la ciudad y ya estamos mero en París. Ah, no lo sé, estoy muy feliz. Gente, estamos en el metro. Alguien, por favor, explíquele cómo andar en metro, porque es lo más difícil del mundo desde, no, o sea, desde México. La Ciudad de México siempre se me hace más difícil. Y ahorita en otro país entero donde no entiendo el idioma, es como, ¿qué es esto? Ahorita no sabemos a cuál nos vamos a subir. Estamos haciendo como, vamos a dejarle a la bendición de Dios. Y sí, quién sabe si lleguemos el día de hoy. Tenemos reservación, o sea, tenemos tickets para ir al Palacio de Versalles a las 3:30. Son las 12, creo. De aquí al Airbnb es como una hora y después tenemos que alistarnos y luego nos vamos. Y igual son como 2 horas, entonces hora y media. Y a ver si no nos perdemos ahorita. Es mucha ansiedad, eso me está estresando. Pero bueno, al menos estamos en París. Este es el Airbnb. Es como un apartamento, está chiquito, pero tiene un balcón. Eso me gustó, pero pues no está tan cool. Y el cuarto es este, hay una cama grande. Y pues ya pusimos nuestras cosas, pero tiene un baño. Lo que me di cuenta es que los baños están mini, son como un cuadrito. Pero pues tiene sentido, es limitado el espacio. También tiene una ventana. Pues da a esto una silla y otra ventana. Este sí es como un balconcito, pero pues no, está un poco de queso. Y bueno, ahorita nos vamos a arreglar porque vamos a ir al Palacio de Versalles. Tenemos que estar ahí a las 3:30 y de aquí a ahí son como hora y media y ya sabe. Entonces vamos a arreglar, vamos a comer así súper rápido y nos vemos.
mamá y mi hermana. Yo no sé dónde estoy, estoy sola en París. Perdida en París. Somos perdidas, perdidas, pero en París. Y ahora no tengo ni la menor idea de cómo voy a encontrar a mi mamá. Voy a pretender que vine sola, voy a pretender que soy el personaje principal de una película y tal vez encuentre el amor de mi vida en los jardines de Versalles. Y me pregunto si vine sola, y yo le voy a decir que sí, y nos enamoraremos. No lo sé, es como una gran idea. Estaba pensando así que, ¿será que aquí vocen a tu mamá de que si te pierdes como en el súper? O sea, mi mamá, si no puede ser, por favor recoja a su hija Julia en el Palacio de Versalles, en los jardines, por favor. ¿Creen que lo hagan por mí? ¿Creen que si me pongo a llorar lo hagan? No lo sé, pero estoy a punto de llorar. Más porque me arden mis pies. Y no, estas botas están como muy delgadas de la suela. Siento que están quemando. Ya voy, gente. Lisa, ¿a dónde estoy yendo? Hola gente, estamos caminando para ir a la Torre Eiffel, estamos en el metro todavía. Y dicen que es como, se acerca a pie. Entonces eso estamos haciendo. La verdad yo ya estoy bien cansada, ya estoy bien muerta. Me quería ir al hotel, pero pues tenemos una reservación para un crucero para el Río Sena a las... O sea, termina a las 10, entonces tenemos que ir para no perderla. Y pues, de que ya estamos acá, ya ni modos, aprovecharlo. Gente, después de 1000 horas, 1000 autobuses y trenes. ¿Adivinen dónde está? Yo. Después de mucho tiempo sin comer y mucho cansancio, por fin nos sentamos a descansar las patitas y a comer. Pedí una hamburguesa vegana, una veggie burger, y no sé qué es esto. Me dieron esta cosa sospechosa. ¿Qué es col? ¿Es qué? Col. Ah, es col, al parecer. Y bueno, se ve bonito, se ve rico, y el pan se ve muy padre, se ve muy esponjoso. Me recuerda a las hamburguesas de... Recuerda las hamburguesas de... Yo tengo muchos años, mi cerebro ya no está funcionando. Estoy actuando y funcionando en modo automático. Sí, en ahorrar batería. Bueno, ya me voy, me duele mi brazo, me duele todo. Bueno, voy a comer. Bye.